Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Teo y esta vez nos hemos venido a otro bonito lugar de El Salvador. Este es Apaneca. ¿Y por qué estamos acá? Pues porque este día nos encontramos en la finca de Albania, en donde se pueden realizar diferentes cosas, entre ellos los deportes extremos. Así que vamos a conocer un poco más de este bonito lugar que nos esconde bastantes sorpresas. Pero también es bastante fresco, es un clima bastante delicioso y por eso vamos a seguir disfrutando de este lugar. Toronto nos están visitando, amigos. ¿Y cómo sienten? ¿Ya vieron los demás que se tiraron? ¿Les ha dado un poco de pánico? Ya está entrando emoción. Más que todo, pero qué bueno entonces que nos visiten desde Toronto y que estén dispuestos a realizar estos deportes que solo acá en El Salvador se ven, ¿verdad? Así que emocionado. Estoy ya un poco nervioso porque voy a practicar algunos de los deportes para que ustedes lo puedan ver y espero que les guste. Es algo bastante bonito, pero también se siente un poco la adrenalina, así que ya estamos un poco ansiosos y vamos a ver qué tal nos va. De estos deportes es bastante bonito y la verdad es que una buena experiencia para aquellos que les gusten los deportes extremos. Y algo que no
no puede faltar en este lugar es la comida, ya que también cuentan con restaurante para que puedan ir a tomarse un café o degustar de los diferentes platillos que se ofrecen en este lugar, que están bastante deliciosos. Así que, amigos, ya lo saben. Where are you from? United States. Oh, okay, okay. Yeah, but I mean, I haven't lived there. It's bueno, it's more chivo. ¿Le ha gustado? Sí. ¿Está bonito todo? Sí, todo. Ah, qué bueno que nos visite y que le ha gustado El Salvador, estar aquí en El Salvador. Oh, mucho. Tengo mi residencia. Ah, qué bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo sintió? Perfecto, mucha adrenalina, muy bonito, primera vez que vengo acá y lo estamos disfrutando mucho. ¿Usted recomendaría este? Claro que lo recomiendo. ¿Cómo sintió? ¿Bastante adrenalina, nervioso? De todo un poco. De todo, ya en el aire ya es diferente, ¿verdad? Es diferente, pero sí una muy bonita experiencia. Ya ha llegado el momento de entrar al laberinto de Albania. Como pueden ver, acá está la entrada. Esta es la razón por la que este lugar se ha hecho tan popular, así que vamos a conocer cómo es por dentro. Y bueno, amigos, ya nos encontramos adentro del laberinto y yo les quiero contar que acá adentro se siente un clima bastante bonito y un olor bastante agradable a ciprés, porque este laberinto está hecho totalmente de arbolitos de ciprés y se ha convertido en uno de los mejores 5 alrededor de todo el mundo, amigos. Y es bastante bonito porque el reto es llegar al centro de este laberinto, que escuchamos esa campana, eso nos indica que ya llegamos al centro, pero todavía no hemos logrado porque es bastante confuso, así que yo los invito para que vengan a conocerlo. Acá en este lugar hay que ir dejando migajas de pan porque si se pierde uno, se pierde bastante. Nosotros vamos bien perdidos. No encontramos cuál es el camino. Llegamos a la entrada ya como 5 veces. Llegamos a callejones como este que terminan en la misma parte. De estar acá en el laberinto, hemos logrado llegar al centro, llegamos a la meta y ahora nos vamos a echar otra hora de salida, pero eso es otra historia. Pero es lo bonito de acá, de este lugar, y también los que se están tirando acá arriba la están disfrutando bastante. Es una aventura total acá en este lugar, así que, amigos, ya lo saben, para los que quieran venir, este lugar es maravilloso.
bueno amigos, espero que les haya gustado este video y si les gustó, recuerden que pueden darle like, suscribirse y compartirlo para seguir llegando a más personas. Recuerden que yo soy Teo y puedes seguirme en las redes sociales como TeoMauricio99 para estar más conectados. Así que nos vemos en un próximo video y yo me despido desde acá de la finca de Albania.